La determinación y la perseverancia han definido la vida del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Justo después de haber sido elegido senador por Delaware en 1972, su esposa y su hija murieron en un trágico accidente, pero siguió cumpliendo con sus obligaciones en el Senado. Y después de dos intentos fallidos por llegar a la Casa Blanca, no se rindió y finalmente en 2020 se hizo con la victoria. Hoy a sus 80 años y siendo el presidente de más edad en la historia de Estados Unidos, Joe Biden no sorprendió a nadie cuando declaró su candidatura por el Partido Demócrata para las elecciones de 2024. Su mensaje giró alrededor de la idea de que uno debe terminar lo que empieza, una filosofía de vida que ha caracterizado su carrera y a la que ha aludido con frecuencia en los últimos meses. Biden se presentó este martes ante el pueblo estadounidense como la mejor opción para evitar que Estados Unidos regrese a la oscuridad de los días del expresidente Donald Trump, quien sigue siendo el favorito para representar al Partido Republicano en 2024, pese a estar imputado en una causa penal en Nueva York. Una de sus grandes promesas es continuar defendiendo a la clase trabajadora, a la que considera la columna vertebral del país, y para la cual ha gobernado en los últimos dos años con políticas destinadas a favorecer la creación de empleo, invertir en programas sociales y reducir el precio de los medicamentos. De hecho, en sus discursos suele repetir una frase que decía su padre, un vendedor de carros de segunda mano, quien pensaba que los políticos debían dar a la clase media un poco de espacio para respirar con medidas que les permitan prosperar económicamente. Y es que la figura de Biden no puede entenderse sin sus orígenes humildes. Nació en 1942 en el seno de una familia católica de origen irlandés en la ciudad minera de Scranton, Pensilvania, en pleno cinturón industrial de Estados Unidos. La mayoría de esos estados del cinturón industrial, símbolo de la clase obrera, se decantaron por Trump en 2016, pero Biden logró recuperarlos para el campo demócrata en 2020. Precisamente ese tirón entre los votantes blancos de clase trabajadora fue lo que hizo que Barack Obama eligiera a Biden como vicepresidente en 2008. Sin embargo, en un puesto de tan alto perfil como el de vicepresidente, Biden también se ganó fama de mete patas. En 2012, Biden declaró en una entrevista en NBC su apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexo, lo que obligó a Obama a tomar partido en un tema sobre el que había evitado posicionarse. Y en noviembre del año pasado, durante un evento en la Casa Blanca, preguntó si entre el público estaba Jackie Walorski, una congresista republicana que había fallecido más de un mes antes. Los errores o las frases fuera de lugar son tan comunes en él que el término Biden para referirse a sus pifias ha sido incluido en el diccionario urbano. Esa tendencia, junto con su edad, ha sido también objeto de ataques por parte de los republicanos. Trump le ha puesto el mote de Sleepy Joe, Joe el dormilón, y se ha burlado del tartamudeo que ha sufrido durante toda su vida, que ha reaparecido con mayor frecuencia en los últimos años.